años atrás. Ya la gente era muy tontita todavía, ¿va? Entre las comunidades, la gente indígena. Cualquiera se los venía a envolver, les venían a meter mentiras y todo lo creían y todo. ¿Va? Ahora ya no, ahora ellos ya despertaron, ya no tan fácil se les engaña, pues, ¿va? Ellos ya tienen su desarrollo. Ya se pueden comprar una medicina cara, porque ya todos han progresado, pues, ¿va? Digamos, en sus cultivos se dedicaron a hacer cardamomeros, ¿va? Son cafetaleros, tienen cacao, tienen cultivos, siembras. Entonces, incluso hasta en el sentido de que antes, ¿qué íbamos a ver que un indito comprara un carro? Ahora la mayoría, las comunidades tienen carro, ya compraron sus carros, ¿va? Y carros nuevos, no de segunda, ¿va? Ellos tienen mucho dinero, los inditos, que ellos son dueños de ganado y todo. ¿Sí? Ajá. Sí. Ya son patronos ya de sus lugares donde están. Son sí, dueños. Ya son dueños. Sí. Ya no dependen de un patrón, pues, ¿va? Ya visten bien, comen bien, hasta todos tienen dientes de oro. Ahora empezaron a ponerse. ¿Sí? Sí. Todos cargan oro ya en la boca. Ajá. Sí. Todo eso, pues, es gracias al desarrollo, ¿verdad? Y la tierra también no es de nosotros, no, que es todavía es de la finca todavía. Solo lo trabajamos así por nada más, no, que no somos propietarios, somos unos mozos, pero estamos trabajando en la finca. Solo lo trabajamos la tierra y no es de nosotros. Solo lo sacamos la milpa, el café, el cacao, entonces solo para pasar la vida. La tierra no es de nosotros, es de la finca. Esta finca viene de mis antepasados, es decir, que la adquirieron mis abuelos que murieron hace muchísimos años, después quedó en manos de mi padre, de mi madre, y así sucesivamente ha venido la finca, y hoy que yo ya soy una tercera generación, pues la tengo bajo mi responsabilidad, ¿verdad? Y esta finca tiene una extensión de dos caballerías, o sea, 148 manzanas. Voy a presentarle a mi gente ahorita, los que trabajan con el ganado y con el cultivo de café. Él es José, él es el que ordeña, él es el que trabaja aquí en Jashirma, Tacanchacana. Y este es Miguel. Miguel también, son trabajadores de aquí de la finca, ellos dos manejan el ganado. Cuando en las épocas de cosecha de café, pues aquí trabajamos. Juan, ¿quién es ahí? ¿Quién es ahí? Kim. Cuando estamos en la cosecha de café, empleamos hasta 30 señores, señoras y niños. Esta señora que está ahí se llama Estela, es esposa de Francisco. Ahí está con sus dos criaturas y viven aquí dentro de los terrenos de la finca. Aquí tienen todo, leña, hacen sus cultivos de maíz, frijol y viven bien. Lo que pasa es que la cultura y todo es vivir así en los ranchos, ¿verdad? Sí, anoche escuchábamos en un informe que aquí nacía un promedio de 50 niños diarios por la población indígena, ¿verdad? No solamente el pueblo, sino en todo el municipio. Entonces, para mí que sí es bastante, ¿verdad? 50 diarios. Ya es bastante. Y lo que pasa pues que aún hay un poco de, pienso yo, así a mi modo de pensar, un poco de ignorancia en relación a la, como dijéramos, a planificación familiar, ¿verdad? Estamos como 117 familias. Entre 117 familias vamos a dividir como
5 manzanas cada uno. Pero estas 5 manzanas de cada uno no alcanza para uno. Tal vez yo tengo 4 hijos, entre 4 hijos, o sea, tengo 5 hijos, 5 nada más le va a tener su tierra, le va a tener lugar. Los demás ya no tienen lugar. Nuestras escuelas están llenas de alumnos que vienen de las aldeas. Se casan de 12, 13 años. De esa edad empiezan a tener familia. Entonces, a cada año, ya cuando tiene 20 años, esa mujer tiene como 5 hijos. Sí. Lo que yo pienso es de que ellos no van a tener tierras donde vivir, porque fíjese, tanta gente que hay ahora. Hablando de lo que es la tasa de crecimiento, pues, de humano, eso ahorita lo veo yo imparable. La gente tiene 10, 8, a veces hasta 12 hijos, ¿verdad? No prevén un futuro, aunque ellos tengan un espacio de unas 5 o 6 manzanas, no piensan dónde van a poner esa gente. Ese es un problema que todos, pues, precisamente lo tenemos que analizar y tenemos que preocuparnos. Ellos se basan a la Biblia, a las Escrituras, ¿verdad? De que Dios dice que los hijos tienen que nacer y nadie tiene que parar. Bueno, pues actualmente la Iglesia Católica apoya y se opone rotundamente a los métodos anticonceptivos. Es que una señora que vendía preservativos, a mí me contó que llegó un señor de la aldea ahí a comprar y que para que su esposa no tuviera más familia. Entonces, ella le vendió y al poco tiempo él volvió a llegar y le dijo que sus preservativos no servían porque su esposa siempre había resultado. ¿Y qué y por qué? Eso no puede ser posible. Que le dijo ella, si eso resulta, es bueno, le dijo así. No, le dijo él, ¿y cómo lo usaste? Tal vez no lo usaste bien. Yo sí me lo puse, le dijo él, pero le cortó la punta porque no sentía bien así. ¿Qué le dijo? No sentía satisfecho. Bueno, que no se lo cortó puesto. Entonces, ¿por qué no hacer una campaña de píldora? ¿Por qué no hacer una campaña anticonceptiva? Porque de todos modos no va a haber solución. Pero se puede dar vuelta a la cosa. Se puede ver en los países de América Latina, donde el alfabetismo es menor, donde la gente tiene más acceso a la tierra, donde la gente tiene más capacidad de producir, donde la gente tiene acceso a la salud, donde la gente vive en casas dignas y pueden ir a la escuela todos los niños ahí, por misma naturaleza, por misma ley, la tasa de natalidad va bajando. Entonces, sería como una concepción muy, muy directa, muy fácil, ir a decir a la gente, ya no tengan hijos y no lo van a aceptar. Porque tener hijos en nuestro mundo aquí es como el mayor don de Dios y la gran alegría que nos queda todavía. Mismo si se repartirían todas las tierras que hay accesibles del Petén, toda la Verapaz, no alcanzaría para toda la población que está deseando tierras. Y mucho menos con un crecimiento poblacional como lo tenemos aquí, en una población de 40.000 habitantes, tal vez, estamos bautizando actualmente al año 2.200 niños. No va a haber lugar, y para los que va a haber lugar, tienen que cambiar de tal manera su sistema de producción para que con poca tierra van a poder producir más. Me preocupa que a un lapso muy corto, unos 10 años a lo máximo, podemos tener problemas de invasión.
Que los jóvenes, los patojos del campo, la gente nativa, estudie otras cosas y que no sea toda la vida el cultivo, porque no hay lugar, ¿va? Que ya puedan ser maestros, peritos agrónomos, en fin, que tengan otro tipo de oportunidad. Solo así vamos a poder vivir en paz. De lo contrario, en 10 años, aquí se vuelve otro conflicto, va a haber una explosión, ¿verdad?, de social que no vamos a poder detenerlo. Mi utopía es que la gente tenga su pedazo de tierra y que haya mucha gente que aprenda a utilizar de otra manera sus recursos para vivir humilde, pero para vivir con lo suficiente para poder subsistir como agricultores tranquilamente. Las fincas grandes es importante que se trabajen, ¿verdad? Por eso yo les decía hace ratos que es bueno que los bancos del sistema ayuden al finquero para que el finquero pueda tener más campo de acción y pueda emplear más gente. Eso es lo que pienso para poder ir también ayudando un poco al pequeño, al chiquito. Chilona, ¿no? Ah, ok, da. Na ko ati nak sa istempe li Kristiana na ko isipok ho ruk li sinami ho ruk in kai ruk mayasake kanak rich akilak kwang ko se usilas kak angkil se usilas chikunil kau kapat di kawayos sa di kapen renak elich akilak mukwa delich akilak ikrip. Pero los caballos ya les acaben, han. Porque en el imán en Cusla andi, los maíles cayeles le con que salisur. Si más na cuisilis na lebe, andi más cuisilis na le, cachinta na cacusla na kama cachena li Josep, bajque, andi cuan carehep, chajunak cuan. Karena nak kuhlaan lima ya anja mampun kia kisteru. Utahan kuang kia baran. Han tena kuang kia baran sangkoh. Baru muko kisteru. Kuang kah kui na ilokiru. Unike oksi, nike oksi. Kuang nak nike oksalitur, nike esik. Nase istau. Kuang nak tenamit sangkian. Kama oh kui la oh lima. Kam muko kalanem ta. Ukrisiane mukuk atairu yamanan mas kwang kita cisna lebe sukuna kwang ula o maka mas kana le uta ali lakmai mas merone ke rajila tanali kawayos re sum rukili lak lak sul tak a an di nak nak jere an nak nak ko nak ne ko sama ne ko patok kita kena truk ne ok presiden. Mi compromiso es así, buscar instituciones y capacitar a esos grupos de ancianos para que esos ancianos empiecen a tomar decisiones democráticamente y no que no se siga dando como ellos mismos deciden a la por una cosa a la mayoría. Se cuanto le camama que sean chavis ni que mayejak ni que airu se hispano mayejak aman seruli dios la cana una junchi dios o tanakwan en cache mas camaan si basta una que en cananau la cultura de decisiones que ellos hacen, eso es lo que debemos de cambiar, pues. Ahora, todo el traje, el idioma, eso de ninguna manera podemos cambiar. Cada año tenemos que ir, pedir fuerza a nuestro Dios para que sí nos dé nuestra siembra, nos dé todo lo que queremos, nuestra vida. Si los jóvenes no están en silencio cuando están haciendo eso, va a pasar como nos está pasando ahora. Va a venir un gran sol sobre la milpa y tal vez va a venir un gran gusano, porque la milpa se la agarran gusano y lo comen todos los hojas, entonces allí se pierde la milpa. Ellos van a perder la cultura, van a perder como antepasados enseñar a nuestros abuelos. Entonces se hacen como un extranjero a los jóvenes. Pero ahí se pierde todo la historia, ahí se
se pierda todo lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Cada cultura tiene valores y tiene antivalores. La nuestra y la Kachí. No vamos a idealizar nada aquí, ¿verdad? Yo veo una cosa que a mí me da mucho a pensar y me preocupa, que es que aún en la gente Kachí, el aspecto miedo en lo ritual, en lo supersticioso, es muy fuerte. Cuando no hago este rito, para mi potrero, podría ser que Dios me manda una culebra y va a picar a mi vaca. Antes, ellos, para sus ritos que hicieron al agua, que hicieron al maíz, que hicieron a las siembras, que hicieron a la bendición de una casa, que hicieron para rezar por sus animales, lo hicieron aparte del culto religioso católico, como algo escondido. Ahorita ya no es así. La Iglesia participa y considera todos estos actos rituales como elementos de una teología de la creación. La Iglesia Católica se ha dado cuenta que ha estado perdiendo su poder. Cuando ha empezado a ver que muchos catequistas y muchos jóvenes participan de la religiosidad maya porque lo llevan en la sangre, de pronto la Iglesia Católica dijo que iba a hacer algo que se llama inculturación. Ahora que lo vemos, nos damos cuenta que la inculturación es como meterse en la cultura. Un ejemplo claro de esto es de que cuando se hace una ceremonia maya, o se hacía antes, se empieza la ceremonia maya, a media ceremonia maya se suspende, se realiza una misa y se finaliza con una ceremonia maya. Pero hoy entendemos que esto se hizo única y exclusivamente porque la Iglesia quiere seguir manteniendo su poder sobre la gran mayoría de la población. Ahora se está viendo que la mayoría de catequistas y hombres de pastoral que trabajaron en la Iglesia Católica empiezan a promover la religiosidad maya, y muchos catequistas ahora son los sacerdotes mayas que están promoviendo el desarrollo de sus comunidades y buscando una verdadera identidad con el pensamiento quechí que está metido dentro de la naturaleza misma. Cada juchia una sin oxitoloc, ut toxe humacha sin cano, cualquier chap de casi un toloc reina, cantana una masix o quinchinacto, como carta sain, saltenamite alibara in quinquan, nachalak parking una cachac, cana jana in quim, ano jacil que pimo ni mano con inicción, ana neco canjala que quien, moco carta inicción, camalina y lleno, ain. Cuando mucho que salirite, usted tiene salir, o que las condiciones en que hay, usted en tan en aquel como aquí ya, aquel chile se trica o se lo fija, usted que no como la ni ni que aquel aquí, usted que pim, ni cosa que se cual, si usted chuli está a como la gente que chuchu, lo que han hecho, como la gente ahora una cuan junis, y te jocta que se viene lo la en, la que jocta que se en, la que parte chuli está a se cae en la que corte y sukane ni awar sotun na basun ta an ka pat kin ni na ko so ba de en mo ko ida ta ta ki wan ni khus na ne ka ka ne re wan ni kanti umra ba ka ta ta ko ta ha ki de sik pa spit amam bin ki ka ma ki be ka in mo ko ida ta ya sik ka ta ki Hemos tenido casos, o sea, que la gente acude más a un curandero, y cuando el paciente ya está muy grave es cuando acude ya al servicio y ya es demasiado tarde. Se han dado casos de que por una bronconeumonía prefieren llevar a un niño al curandero. Y
cuando el niño ya tiene dificultad ya para respirar es cuando lo traen al servicio. ¿De la cara, no? Y fallece el niño. En la atención del parto también, que a veces esperan tanto tiempo las señoras, sea que las señoras acuden a un curandero, cuando puede ser a veces el parto transversa, o sea, de lado, y le dan mucho tiempo. Y cuando la señora ya tiene bastante problema para llegar a tener a su bebé, es cuando la traen al servicio. Cuán como yo quise llevar, a decirle mal, cuán como que llena. Cata aquí, una ocho, solo que está, un queso, un queso. Usted va a ir y le va a decir, usted queda mi cara, el chejel, chaman. Pero mi papá no papá va a ir aquí. Como la oca mayor que se llama, de chejel, nach naquil, un puto, todo se quita. Hay que modernizarlo, pero. Como eso ya traen de generación a generación y uno pretende hacer algunos cambios, va a costar hacer esos cambios con las personas. En los proyectos de desarrollo integral es necesario observar claramente el mar de intereses en el que se van a jugar. Y una situación importante es los choques que existen aún de entre los diferentes grupos. Si observamos algo muy común, podría decirse el choque que puede haber entre un centro de salud que tiene políticas de salud a nivel nacional contra los curanderos, por decirlo así. También podemos observar el recelo que tiene la Iglesia Católica de los sacerdotes mayas que cada día están superando muchas de las situaciones que se les presentan. Toda esta situación debe de considerarlo los proyectos de desarrollo con visión integral. Todos somos guatemaltecos y todos tenemos el derecho de participar, tanto indígena y ladinos. Porque si solo tengo que apoyar al indígena y dejar a un lado de lo que es los ladinos, eso no es justo, eso no es un gobierno municipal democrático. Democrático se refiere a decir que sin ver la raza. Como ellos son los que pueden más, pues, porque son es mayoría que los ladinos somos pocos, ¿no? Pero la mayoría, entonces ellos dicen este y él pone. En su corporación hay gente ladina también, ¿va? Entonces hay gente de ideas, de cabeza, pero a veces los inditos también no piensan en el desarrollo, pues. Consideramos como algo muy importante para lograr esta integralidad es que ocupe o desarrolle su papel primordiante la municipalidad de cada municipio. Es la municipalidad que debe de integrar estos intereses sin que uno se sobreponga sobre el otro. Es decir, que todos debemos de tocar en conjunto una melodía. Todos, cada quien con su aparato, debe de tocar la misma melodía para que así empecemos a construir el desarrollo de nuestro municipio sin lastimarse unos con otros. Alguien ponía un ejemplo de que debemos de construir la identidad nacional, no licuando a todos y haciendo la identidad nacional, sino que más bien debemos de construir una ensalada donde todos guarden su color, su sabor y su olor. Así considero yo que podemos construir la identidad nacional sin que uno o el otro quiera someter al otro.
hace algunos años, años atrás, ya la gente era muy tontita todavía, ¿va? Entre las comunidades, la gente indígena, cualquiera se los venía a envolver, les venía... De nosotros, solo lo sacamos la milpa, el café, el cacao, entonces solo para pasar la vida. La tierra no es de nosotros, es de la finca. Esta finca viene de mis antepasados, es decir, que la adquirieron mis abuelos que murieron hace muchísimos años. Después quedó en manos de mi padre, de mi madre, y así sucesivamente ha venido la finca. Los invito, que ellos son dueños de ganado y todo. ¿Sí? Sí. Ya son patronos ya de sus lugares donde están. Son sí, dueños. Ya son dueños, sí. Ya no dependen de un patrón, pues, ¿va? Ya visten bien, comen bien, hasta todos tienen dientes de oro. Ahora empezaron a ponerse. ¿Sí? Sí. Todos cargan oro ya en ¿sí? la boca. ¿Sí? Todo eso pues es gracias al desarrollo, ¿verdad? Y la tierra también no es de nosotros, no que es todavía es de la finca todavía. Solo lo trabajamos así por nada más, no que no somos propietarios, somos unos mozos, pero estamos trabajando en la finca. Solo lo trabajamos la tierra y no es de... Y hoy que yo ya soy una tercera generación, pues la tengo bajo mi responsabilidad, ¿verdad? Y esta finca tiene una extensión de dos caballerías, o sea, 148 manzanas. Voy a presentarle a mi gente ahorita, los que trabajan con el ganado y con el cultivo de café. Él es José, él es el que ordeña, él es el que trabaja aquí en Jashirma, Tacanchacana. Y este es Miguel. Miguel también, son trabajadores de aquí de la finca, ellos dos manejan el ganado. Cuando en las épocas de cosecha de café, pues aquí trabajamos, Juan, ¿quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¿Quién? Cuando estamos en la cosecha de café, empleamos hasta... A meter mentiras y todo lo creían y todo. Ahora ya no, ahora ellos ya despertaron, ya no tan fácil se les engaña, pues. Ellos ya tienen su desarrollo. Ahora ya se pueden comprar una medicina cara. Porque ya todos han progresado, pues, ¿va? Digamos, en sus cultivos se dedicaron a ser cardamomeros, ¿va? Son cafetaleros, tienen cacao, tienen cultivos, siembras. Entonces, incluso hasta en el sentido de que antes, ¿qué íbamos a ver que un indito comprara un carro? Ahora la mayoría, las comunidades tienen carro, ya compraron sus carros, ¿va? Y carros nuevos, no de segunda, ¿va? Ellos tienen mucho dinero.